El secretario de Hacienda en Sonora, Raúl Navarro Gallegos, y Pedro Ángel Contreras López, director de ISSSTESON, llevaron a cabo la firma de un convenio para saldar por completo la deuda heredada por la administración del exgobernador Guillermo Padres Elías al instituto, además de municipios, entidades y organismos, lo que suma un poco más de 2.280 millones de pesos. Lo anterior es para sanear las finanzas de ISSSTESON y eficientar el servicio a los más de 180 mil derechohabientes en el estado. Es un acuerdo histórico también aquí en vías de solventar la situación financiera de la institución, en este caso ISSSTESON, en el cual estamos pretendiendo hacer uso de bienes que nos permitan resolver la situación financiera de la institución. Navarro Gallegos dijo que para que esto fuera posible, el gobierno del estado decidió aportar bienes a través de enajenación para cubrir el adeudo, tratándose de 65 terrenos baldíos ubicados en diversos municipios de Sonora, descartando así la venta de los estadios Héctor Espino, Tomás Oroz Gaitán y La Sauceda. Bueno, este documento que acabamos de firmar, convenio, la Secretaría de Hacienda y ISSSTESON, tiene que ver con el reconocimiento de los adeudos históricos generados por la administración anterior al no enterar recursos que retuvieron en su momento a los trabajadores y a la parte patronal y que no se le entregó en su debido tiempo y forma a ISSSTESON. En la firma del convenio estuvieron presentes también representantes del ISAF, así como miembros de los diversos sindicatos que pertenecen a ISSSTESON. Guadalupe Tella, Mega Noticias.